Johan Vera hace un balance del 2022 y asegura que ha sido un año lleno de logros. La canción que tú hiciste para el Mundial, ¿cómo va? ¿Sonó, pegó, gozó, la gente bailó? ¡Qué 50 mil TikToks! Mejor dicho, estaba en todo, está ahorita número uno en radio. Gracias, gracias Ecuador. Si se pudo, si se puede y siempre se podrá. ¿Cómo pasa la Navidad, Johan Vera? Cuéntame. La Navidad se pasa comiendo relleno, se pasa con el chocolatito, con reunión en familia, pavo. Y nada, hacemos juegos. Para mí siento que es el tiempo para estar en familia y compartir. Y Año Nuevo sí, nos volvemos locos. Champaña, el darle la vuelta a la cuadra, las uvas, quemar el viejo, todas las cábalas las hacemos. ¿Qué sorpresa nos trae Johan Vera? Mucha música y un cambio también bastante importante en mi vida que van a ser parte de, así que bien pendientes. El artista revela su incursión en la actuación y comenta sobre su protagonismo en una serie de una conocida cadena de televisión internacional. Pues increíble, ya era un sueño que yo dije, no sé si va a llegar, ¿no? Porque ya 26 años, ya grabamos el año pasado y este, porque son dos temporadas y están ahorita en todo el proceso de edición, así que 2023 ya podrán ver. Este año rompes tu soltería y te comprometes ya a algo serio, ¿o qué? No sé. ¿Cómo debe ser esa mujer que cautiva el corazón de Johan? Porque aquí hay un montón que hace carpeta ahorita. Ahorita está. ¿Qué necesito? Autenticidad, necesito... yo soy muy hiperactivo, entonces necesito a alguien que esté en la misma y que me motive también. Para mí es muy importante esa... como esas ganas de comerse el mundo y que tenga esa misma actitud de que no le tenga miedo a nada.